Fin, vlog de verano. Me dispongo a grabar. Estaba como dejándolo pasar todo el rato en plan, no, ya mañana grabo, ya mañana grabo. Pero es que no, chicas, porque si no, no grabo y me da rabia. Así que nada, empezamos en viernes, un día un poco raro para empezar a grabar vlog. Pero ya tengo el anterior vídeo, está subido a YouTube. Para no perder esta racha, ¿sabéis? Empiezo ya. Hoy tengo que currar esta mañana, así que nada, llevo los calcetines porque tengo que grabar un vídeo de pelo. Que en verano lo de los calcetines pues no es tan factible porque entre el calor, que vas a la piscina y tal. Pero me lo hago, ayer por ejemplo me lavé bien el pelito y me tuve que secar porque bueno, fui a entrenar tarde. Aquí en Burgos está haciendo un frío por las noches, en plan, levanta un viento norte que es maravilloso para dormir, no me quejo para nada. Y por ejemplo para entrenar también está muy bien porque así no entrenas con bochorno. Pero no vamos a tener, siento que no vamos a tener ni una sola noche de verano. Y luego aparte hay unos contrastes de frío-calor que, en fin, bueno, que no me podía ir a dormir con el pelo húmedo. Básicamente, entonces me lo sequé y aproveché y me hice mis calcetines. Antes de nada me voy a hacer el skincare. Estrella para el verano es este producto de aquí. Realmente es como una especie de serum y tiene, o sea, no tiene shimmer, pero ilumina el rostro un montón. Sí que es verdad que ahora mismo tengo la piel bastante bien. Aquí me salen como unos eczemas en la boca, pero lo que es la piel en sí está muy bien, como muy luminosa, tal. Pero siento que con esto yo ya es como que tengo aspecto buena cara, porque en verano la verdad que hay muchísimos días que no me maquillo y esto te da como un aspecto jugosito a la piel, como más homogéneo, y me encanta. Es de Kiko y además tiene ácido hialurónico, que es brutal, brutal. Como de guay este producto, es que lo amo, lo amo. Creo que 100%, si os gusta un acabado así en la piel, tenéis que ir a por él. Bueno, me he maquillado un poquito y os quería contar los productos que he utilizado. Lo he grabado para TikTok, que si no me seguís en TikTok, subo bastantes cosas diarias. Os lo dejo por aquí porque, por ejemplo, ahí he enseñado el make-up, he enseñado mucho outfit también, que ahora estoy bastante creativa con tema outfit. Y me gusta mucho porque siento que tengo tiempo, puedo invertir tiempo en crear outfits guays. Me gusta porque así luego tengo un registro donde yo puedo acudir cuando voy a salir de casa, que muchas veces cuando salgo de casa salgo con prisas. Por lo tanto, me pongo ropa que más o menos sé que me queda bien, no le doy muchas vueltas, no innovo demasiado. A veces quedan outfits muy chulos, pero otras veces pues no son lo mejor, obviamente. Entonces, cuando tengo outfits que he generado ya con tiempo antes, tengo recursos para poder acudir a esos outfits y ponérmelos en mis días, vaya. Ayer, por ejemplo, dediqué bastante tiempo a crear outfits, me salieron cosas chulas y hoy también he hecho un outfit muy guay que ahora os voy a enseñar. Pero antes de nada os voy a enseñar los productos de makeup que he utilizado, que en primer lugar me han enviado esto de MAC, que es el estudio Fix Everywhere. Literalmente es como un lápiz que es tipo corrector base. Me ha gustado mucho. Cubre lo justo, deja luminosidad. Bueno, ya veis, mi cara lo llevo ahora mismo. Pero es que encima me han enviado también estos polvitos, que son los de Studio Fix, los Pro Set Blur, o como se diga. Chicas, mi inglés no es muy bueno. Son unos polvos translúcidos que yo esto se lo vi a Hailey Bieber, cómo lo utilizaba ella, y literalmente he utilizado su técnica para hacer este make-up, porque ya va haciendo como capas, en plan, se hace el contorno, corrector, luego ya se echa como la base con cremita difuminado, queda un tono así jugosito en la piel. Lo he hecho hoy y de verdad parece que lleve como un filtro en la cara, la veo súper luminosa, increíble. Increíble. ¿Qué más me he hecho? Nada, me he rizado simplemente las pestañas, me he peinado las cejas. Yo sé que vosotras también sois bastante adictas a los glosses, lip combo, todas esas cosas. Y yo os vengo a crear otra necesidad, lo siento. ¿Soy esa amiga que no para de crear necesidades? Soy yo. Este gloss lo es todo. Es de Liliac, que os lo voy a escribir por aquí. Es el tono Very Nice. Y ya sabéis que yo los tonos así como frambuesa, es que me vuelven loca. Esto huele a chicle, a típico chicle. Bueno, ahora mismo es el que llevo. Es un tono precioso, como frambuesa, frío, que yo siento que a mí con mi tonalidad me queda muy bien. Favorece un montón. Creo que no hay nada más que añadir a esto. Luego, de pelito, os quería enseñar este aceite. Vale, yo ahora estoy utilizando mucho los productos de Pantene. Sí que es verdad que voy como intercalando. En mi casa siempre se ha comprado Pantene. Creo que son como productos asequibles, que están súper bien, porque dentro de las gamas de pelo, yo sí que es verdad que tengo productos también más caros, pero Pantene es brutal. Si queréis que el pelo os quede bien y no gastaros un dineral, Pantene es brutal.
Muy guay. Siento que me estoy enrollando mucho, pero es que hacía tanto que no grababa vlog que tengo que contar demasiadas cosas. Estoy utilizando este aceite que tiene queratina, que lo deja muy suave y aparte ayuda con el frizz. Y en verano yo sufro bastante de pelo loco, en plan, me sale bastante frizz. La piscina, la playa, todo eso, más. Me lo llevo a la piscina, me lo echo para peinar. Ayuda un montón para que no se rompa el pelo, lo protege y encima te ayuda con el frizz. Así que nada, me he echado un poquito de ese aceite. Y ahora sí, os voy a enseñar el outfit y os voy a comentar de dónde es cada cosa. Vale, últimamente ya os he comentado que estoy como más creativa con tema outfit. Quiero que se note que me gusta la moda, que he estudiado moda y no quiero como vestir por vestir. Quiero divertirme, jugar con la moda, tal. Aparte que me gusta mucho lo de mezclar estilos. Si os digo cuál es mi estilo, es, no sé, como ecléctico, en plan, no tengo un estilo tan definido. Me pongo lo que quiero y ya está. De base llevo este vestidito que es lencero de Pull&Bear, que me encanta. Y obviamente para no enseñar hasta el alma, me he puesto esta camisa, que es así oversize, de Lacoste, es unisex. Voy a bajar un poquito la cámara. Luego, de collar me he puesto esto, que es una tira así lencera, que lo podéis conseguir en una mercería o donde sea. De sandalias llevo estas de Bershka, que son del año pasado y son chulísimas, así como con el dedo agarradito. Bolso, voy a llevar este de Guess, que es vintage, que es lo más, lo conseguí en Vinted. Anillitos, este y este, son de un mercado de Tirso de Molina. Este de aquí es de Aprels, que es mi anillo favoritísimo. Este es de P. de Paola, que tiene así como los brillitos azulitos claros, súper chulos. Este es de Mango, de hace como 2 años o así, y está sorprendentemente bastante bien. Y luego gafitas de Vogue Eyewear, las de Hailey Bieber, que me encantan. Y así quedaría la outfit. Bastante chulita, ¿no? Bueno, ya hemos comido, me he tomado un café, he estado ahora enviando unas cosas que tenía que enviar. He dicho, vamos a romper un poco este bucle porque estaba ahí quedándome apamplada en el sofá. Me voy a enseñar unos paquetes que me han llegado, a ver qué es. Es un kit de pintauñas de gel, a ver qué viene, porque de esto también me avisaron. Ya sabéis que yo voy a que me las haga, pero por ejemplo la pedicura, sí que es verdad que me la acabo de hacer, me la hago como una vez al año y luego siempre me la hago en casa. Entonces, para mí es genial tener esto para cuando se me quite la pedicura. Entonces sí, tengo mi kit. Tiene la lamparita LED, limas, la base, el color, el top coat y esto será quita esmalte. Tiene buena pinta, tiene buena pinta. Y ya por último me ha llegado la cremita de Eucerin, que es una marca que me encanta, que yo compro porque pues ya sabéis que tengo la piel muy sensible y esta marca me va muy bien con mi tipo de piel. Así que tengo muchísimas ganas de probar esta cremita, que si queréis el mejor tip del mundo para una piel bonita es echaros protección solar todos los días del año, todos. Que yo es algo que he aprendido y ya es como mi fundamental. O sea, no hay día que no me eche protección solar. Ya en el pueblo, celebrando el día del perro. ¡Oh! Se me ha metido un bicho. So far away. Last night was one big holiday. Cool winds on me out by the shade. Put my weekend on layaway. I don't know where I'm going. Today's one big commotion. I'm being carried by the wake.
Buenos días, chicas. Ya estamos a miércoles. Todo esto tiene una explicación coherente. Y es que perdí el cargador de la batería de la cámara. Yo no sé dónde lo metí. Pensaba que estaba en mi casa del pueblo, por lo tanto, aquí no lo estaba encontrando. Por lo tanto, no podía cargar la cámara porque se me acabó la batería. Resulta que estaba aquí, metido en un cajón. Yo pensaba que estaba en mi pueblo, entonces ya ayer fui a mi pueblo y yo, venga a buscar. Total que no, que al final lo tenía aquí. Esto es lo malo de ser una chica con sus cosas desparramadas por todos los sitios y con una mente un poco caótica. A veces pienso que cojo las cosas y las llevo a un sitio y no es verdad, las tengo aquí. Pero bueno, lo importante es que ha llegado a tiempo el cargador de la cámara. Ya tengo la cámara totalmente cargada y vamos a seguir con este vlog. Como veis, me he levantado, me he hecho el desayuno, he hecho un poquito de pilates. Que estos días, lo bueno es que aquí entreno con Pablo en un gimnasio y estoy empezando a hacer peso. Mi experiencia haciendo peso ha sido bastante mala porque yo en su día hice peso, empecé a hacer peso porque, bueno, yo daba clases de zumba, hacía muchísimo cardio, bailaba, entonces como que necesitaba tonificar porque al final mi cuerpo estaba muy estancado porque siempre hacía mucho cardio. Total que empecé a hacer entrenamientos con peso, me lesioné, empecé con el tema de la ansiedad de las cervicales, por lo tanto me mareaba un montón. Al hacer peso, al final las cervicales también se cargan mucho, entonces todo el rato me mareaba cuando entrenaba con peso. Lo dejé totalmente apartado y después de ese año tan pocho que tuve, el pilates me cambió la vida. O sea, yo empecé a tonificar toda la parte de aquí sin meter peso, trabajaba con mi cuerpo, trabajaba con poquito peso y la verdad que fue maravilloso y obviamente tengo mucha más fuerza en toda la zona cervical, está todo mucho más protegido y ya me he visto preparada, además que como entreno con Pablo, pues él me ayuda, me he visto preparada para empezar a meter peso. Yo no quiero ser una gym rat ni una loca de venga, tengo que subir kilos, no, simplemente lo hago para tonificar, así que eso estoy haciendo y es más que nada pues porque oye, tengo ayuda y poco a poco al final también quiero sentirme fuerte dentro de lo que me da el pilates, que para mí es lo más maravilloso del universo, pues ir sumando un poquito más. Nada, estaba grabando ahora un make-up, no un make-up, en plan un acabado muy natural, y es que me han enviado unos coloretes que, ay, qué cosa tan linda, os voy a enseñar. Son de la marquita Lilac, que es realmente es una marca nueva, no sé si os enseñé, yo creo que sí, pero es que me han mandado los coloretes y es que yo les amo, o sea, todo lo que estoy probando me está flipando. Me han enviado esta paleta que realmente te envían como esto suelto y son imanes, o sea, tú, todas sus paletas son como las sombras que tú quieras meter, los coloretes que tú quieras meter, me parece una iniciativa muy guay para tema pues maquilladores. Luego aparte te dan esta cosita. Porque imagínate que te vas de viaje y pues nada, simplemente te quieres llevar este colorete, pues lo metes aquí y no tienes que llevar toda la paleta. Me flipa a mí un colorete en crema, el acabado super natural. Y mirad todos los colores que tienen tan bonitos, estos corales para verano me parecen flipantes. Yo soy una chica pues muy con estas tonalidades. Pero bueno, es que me flipan todos, la verdad. Os cuento la comidita de hoy porque estoy bastante orgullosa. Mirad qué plato más mono y es bastante completo a nivel nutricional. He puesto lentejas, atún, pimientos, zanahoria, remolacha, que esto lo compramos en el Mercadona en botes. Un mix como de mezcla en plan brotes y tal. Un poquito de aguacate, queso de cabra y un huevo. Y literalmente tiene de todo. A ver qué tal está, tiene un pintón increíble. He visto como una receta muy muy similar en Instagram y yo me voy guardando y yo que soy como la reina del aprovechamiento y de las ensaladas, he hecho este mix y tiene bastante buena pinta, la verdad. Y luego nada, gazpacho, que nos gusta. Cogemos el de albahaca sin pepino porque el pepino se nos repite y siempre cortamos un poquito de pimiento, queso y pan para echar. Así que súper mediterráneo, sano y nutritivo. ¡Niam! Vale, chicas, me voy a ir al cine a ver la de Open
Oppenheimer, Oppenheimer, no sé pronunciarlo. El caso, tengo muchas ganas de ver esa peli, hace mucho que no voy al cine y llego tarde. O sea, voy a hacerme un maquillaje express, pero más express que yo que sé. Y para mí, que es un maquillaje express, literal, echarme un poco de colorete, labios y pa'lante. Voy a utilizar los coloretes de lila que me he echado esta mañana, pero ya, pues estoy medido un poco. Así que vamos a remarcar. Voy a utilizar el gloss también de lilac, que es el tono Nude Confidence. Y ya estaría. Este es mi makeup. Vale, chicas, estoy lista. Ella toda de negro. Es mi outfit salvavidas. Yo llevo este top que es de Pull&Bear. Hay un poco de desorden, lo vamos a ocultar. El cinturón es de Bershka, que es ahora nuevo. Igual que el collar, que también es de Bershka. Luego llevo la faldita de uni, que es como... siempre me la pongo, básicamente. Y zapatitos que son de Bershka del año pasado. Y de bolsito llevo este, que también es de Bershka. Obviamente voy a coger una chaqueta porque en Burgos luego refresca. Y las gafas, porque no veo un cagar. In your room, working on my first record. Skip to the present, and I still haven't released it. But it's okay, cause the new song. Buenos días, al final ayer no os dije nada después de ir al cine. Fuimos a cenar a un sitio que se llama La Jamada en Burgos, que me encanta y está súper rico. La película, tenéis que ir a verla. O sea, creo que es una obra maestra y hay que ir a verla. Es una película larga, son 3 horas. Y os digo que desde a la media hora de que empezó la peli yo ya me meaba, pero no fui, o sea, aguanté lo que no está escrito. Porque no me quería perder nada y es una película como muy densa, con mucha información, que tienes que estar. O sea, tienes que estar, tienes que analizarlas, como que todo el rato te tiene enganchado porque juega con el pasado. Entonces es como que tienes que ir encajando todas las piezas, cómo actúa Murphy, o sea, es brutal, tenéis que ir a verla, de verdad, increíble. Y creo que es una película que merece la pena verla en el cine un montón, así que esa es mi recomendación. Hoy quería entrenar ahora. La verdad que ahora mismo no tengo muchas ganas de entrenar, estoy bastante cansada y me va a venir la regla, entonces como que me quita bastante la energía. Pero por otro lado, creo que me va a venir bien. Esto no os lo había contado, pero os lo tengo que contar ya porque es hoy. Empiezo terapia. Ese es un tema del que me cuesta muchísimo hablar porque mis experiencias en terapia no han sido buenas. Aparte de que me autosaboteo un montón tema terapias, como que digo, venga, sí, doy el paso. Y luego voy a una terapia y no doy la oportunidad porque siento que me abro en canal y no, como que no me han arreglado, ¿no? Pero obviamente la terapia es un proceso y es como que quiero resultados, en plan, venga, quiero salir ya, estar bien. No lo sepa, tengo ansiedad, tuve un año de mi vida muy malo que pues derivó en una depresión y la verdad que fui a terapia, la experiencia fue pésima y al final es como que yo misma más o menos salí de ahí, pero obviamente hay un mogollón de cosas que tengo que tratar que yo no puedo sola. Ahora, este verano que estoy en Burgos, creo que ha sido el momento perfecto para iniciar esto. Además, lo hago a través de una plataforma, por lo tanto, cuando me vaya a Madrid podré seguir teniendo como mi psicóloga si estoy aquí o allí. Vale, quedan 10 minutos para mi primera sesión, pero os voy a enseñar dos paquetes que me acaban de llegar que me hace mucha ilusión. Vale, en primer lugar me ha llegado uno de Ecran. Con esta marca ya tenía muchísimo amor porque básicamente su After Sun a mí me ha salvado de las quemaduras tochas que he tenido por el sol. Y es que al final yo soy muy clarita y, por ejemplo, en Almería nos echamos una crema que cuando nos metíamos al agua se iba y no lo sabíamos, fuimos bastante lerdos, nos pegamos un quemazón del 15, o sea, me abrasé la espalda, en plan, tenía como
puntos blancos y todo, que yo creo que estuve a punto de tener ampolla. Y básicamente lo que a mí me salvó fue este aftersun. Es mi aftersun favoritísimo y siempre lo he comprado, lo tienen en farmacias, creo que en el Mercadona también lo venden, en bastantes supermercados. Entonces, me han enviado protección solar para que ya no tenga excusas para volver a quemarme. Y juro que no lo voy a volver a hacer, o sea, no sabéis lo mal que lo pasé. En primer lugar, me han enviado esta de 50. Luego, por otro lado, que a mí me gustan mucho las cremitas de spray, porque sobre todo para la espalda es la crema perfecta. Hoy, que seguramente tome solito, la voy a estrenar, así que os contaré a ver qué tal se siente. Es que esto es de la marquita April, que ya me enviaron un anillo, que ya sabéis que soy muy fan, y unos pendientes, me los pongo en mogollón, es mi anillo favoritísimo. Son anillos hechos a mano, qué deciros de esos anillos, es que es lo más maravilloso que he tenido yo nunca jamás. Y de verdad, no sabes lo contenta y emocionada que estoy, es que es todo tan mono. Pero bueno, es que son lo más precioso que he visto en mi vida. No, son espectaculares, me muero. Mirad este tomatito. No puede ser, es que los amo tanto. Os voy a dejar en la cajita de descripción su página, por si no la conocíais. Una chica de Valencia, y es que lo hace ella a mano, es flipante. Bueno, chicas, he ido al pueblo a comer, hemos comido tardísimo, o sea, en mi casa a veces se come a las 5. Que eso ya no es comida, eso ya es merienda. Y luego básicamente mi tarde se ha resumido en ver la reina Carlota, porque no la había visto. Y yo no sé si lo sabéis, pero soy una chica que se vuelve adicta a las series y su vida ya es la serie. Entonces literal he estado toda la tarde viendo la reina Carlota hasta que... ¿Eh? Las necesita. Sí, las necesito, es que es verdad. De verdad, ¿eh? En plan, me absorben y yo ya solo quiero ver la serie. Entonces es que ni lo he grabado, estaba tan metida en la historia, o sea, estoy... Aparte que me va a venir la regla y como es una historia súper romántica, bueno. Supongo que ya la habréis visto, ¿no? Ha venido Pablo a buscarme y nada, ya estamos aquí en el piso. Quiero enseñar un paquete que me ha llegado de Lidl. Y diréis, Iris, pero ¿cómo has conseguido que Lidl te envíe algo? Bueno, tiene una explicación también, y es que mi amiga Lola está de PR para Lidl, entonces ha sacado un pack súper chulo y me lo ha enviado. Y es que a mí esto es algo que me hace tanta ilusión. Os voy a enseñar porque es como un pack perfecto. Un lugar que me gusta a mí, la organización. Pero es que ya es la organización en plan, estas cajitas me vuelven loca. Mirad qué cosa tan tierna. Supongo que aquí meteré make-up y todo eso. Luego, por otro lado, que estoy flipado que lo tenga Lidl, un cepillo alisador. Luego, brochas. Pero es que estas brochas son completísimas. Vienen 14 pedazos de brochas, o sea, Lidl no la puede hacer mejor. Mirad, tío, Lidl lo hace todo bien. Y ya por último, que yo siempre he soñado con tener algo así, pero desde muy pequeña, ¿eh? Lo he soñado. Y es tener un espejo con luces. O sea, tías, esto era mi sueño cuando era pequeña. Te viene con mini espejo rollo para acercar y todo eso, que todas sabemos que para quitarnos los pelillos del bigote, las cejas, todas esas cosas, nos gusta a nosotras un por tres, un por cinco. Pues estos son un por dos y un por cinco. Casi lo clavo, ¿eh? Lo voy a abrir. A ver. ¡Ojo, eh! Que el tamaño está chingón. Y luego tiene esto. Se enciende y se apaga. Mañana pondré pilas. Ya sabéis que yo soy amante del Lidl para comprar. Pero ahora estas cosas como de beauty tal, utensilios de estos, tío, es que sacan unas cosas muy chulas. Y digo, mira, pues lo voy a compartir. Porque además Lidl siempre está viendo precio.